Hola, yo soy Juanma Gaviria y hoy tenemos un invitado interesantísimo que es Rodrigo Fernández de Paredes, con quien vamos a hablar de una gran tendencia que está pasando en el mundo y es el tema del Customer Experience. Y la aplicación que este tiene en el mundo empresarial para lograr el nuevo éxito a través de esta nueva transformación o esta nueva realidad. Rodrigo, bienvenido. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el Customer Experience? Hola Juan, me gusto saludarte. Bueno, el Customer Experience es algo que primero que está en todas las organizaciones, es gestionar la experiencia de los clientes, pero no solo en lo evidente, que es lo visible, sino que es gestionar cada momento de contacto que tiene el cliente con una organización, lo que hay delante, lo que hay detrás del escenario, es decir, los procesos, políticas, procedimientos que impactan en la experiencia, lo que no vemos, lo que vemos en general. Todo aquello que forma una percepción en la mente y el corazón de los consumidores. Todo eso es Customer Experience y hoy es un tema tendencia en el mundo. Qué bueno, Rodrigo, te quiero hacer una pregunta. La cuestión es de que cuando llegamos y nos acercamos al mundo empresarial, se está empezando a generar un debate entre la innovación y el customer experience. Estos son, digamos que, ejercicios complementarios, son ejercicios que van caminando aparte. ¿Cómo resolver para todos los empresarios que están aquí conectados, cómo le podemos dar una pista para resolver ese conflicto entre el uno y el otro? Están completamente integrados y lamentablemente los ejecutivos o las empresas, incluso las grandes empresas, no lo entienden así. Muchas veces vemos áreas de innovación completamente aisladas del resto. Creemos que innovar es tener una bonita oficina llena de logos y anuncios de Google, Microsoft, etcétera, llena de post-it por todo lado. Silencio, hombres innovando. Cosas como esas absurdas creo que en el fondo no suman dentro de la organización. Un área de Customer Experience va a gestionar la experiencia, va a identificar oportunidades de mejora. Debería estar completamente integrado con el proceso de innovación que va buscando la mejora continua, conociendo el mercado, conociendo el cliente y diseñando aquellas ventajas competitivas que necesitamos. No solamente hay que conocer al cliente para quedarte con ese conocimiento, hay que conocer al cliente y al mercado para diseñar propuestas de valor que no solamente satisfagan al cliente, sino que sorprendan y que generen una ventaja competitiva sobre tu competencia. Rodrigo, y para todos los que están comenzando, todos los empresarios que están aquí conectados viendo este programa, ¿cuáles serían los primeros pasos para nosotros poder llevar ese customer experience y darle vida en nuestras organizaciones? Lo primero es conocer primero a quién te quieres dirigir, quién es tu cliente. No, tu producto no es para todos, entonces hay que conocer a quién llevarlo. Una vez que sabes a quién llevarlo, es comprender con quién compites. Por lo tanto, al saber quién es tu cliente, quién es tu competencia, vas a poder diseñar una propuesta de valor que sea diferenciadora. Entonces, punto importante, comprender cada momento que conforma tu experiencia. Un solo ejemplo. Si tú tienes una tienda que ya está vendiendo por internet, la pregunta es, ¿cómo el cliente te encuentra? ¿Tu página es atractiva? ¿Cuándo te encuentra? ¿Tienes 7 segundos para que ese cliente decida quedarse y navegarla o simplemente salir y abandonar? Luego, ¿tienes los productos anunciados de manera amigable o es muy confusa tu página? ¿Se ve desde el móvil correctamente o no se ve desde el móvil? El 70% de la navegación hoy es por el celular. Finalmente, luego de pagar, ¿el producto llegó correctamente a domicilio? Todo eso es el journey del cliente. Por lo tanto, hay que comprender al cliente, la competencia, el mercado y diseñar la experiencia para que realmente tengas una propuesta de valor diferenciadora que te genere rentabilidad.